Pedro, primera parte. ¿Quiénes se incendian? Le preguntaron a Lula el jueves. Los terratenientes bolsonaristas. El agronegocio. Este es un tema que, que se viene hablando hace mucho tiempo, lo de la Amazonía y el, el pulmón del planeta. El pulmón del planeta. Eh, ¿En qué solo, solo bolsonaristas, quiero decir. No, Esta es la respuesta, no, Esta ah, es la respuesta no. de Lula. Vamos a desarrollar. Un poco porque Bolsonaro es un fenómeno relativamente nuevo y el desmonte de la Amazonía lleva décadas y en la época de Lula también se daba. Recordemos que la Amazonía no es el río Amazonas, si bien el río Amazonas es clave para esto, que hay un estado también que se llama Amazonas en Brasil. Estamos hablando de bosques tropicales que están en 8 de los 12 países de América del Sur y podría incluir a Francia, porque recordemos que Francia tiene fronteras con Brasil, que es la Guayana francesa, que por eso también Francia interviene tan fuerte, porque es su territorio el que está en juego, donde están las famosas bases aeroespaciales que están en la Guayana francesa. Ocho de los doce países afectados. El desmonte, ¿por qué dice Lula los terratenientes bolsonaristas? Porque tiene que ver con el agronegocio. De esto también se viene hablando hace tiempo. Si bien hay coyunturas de sequías que se dan para esta época e incendios, no es casual que se plantee el dato de que son muchísimo más, más del 80% más de lo que un periodo similar el año pasado. ¿Por qué queman bosques para plantar soja y para el negocio del ganado? El tema de la soja en Brasil lleva décadas, no solamente en Brasil. En la Argentina, cuántas veces hemos hablado en la Argentina también de los desmontes. Uh -huh. En Paraguay también, y muchos empresarios eh, brasileños están metidos también en el Paraguay. En el caso de Argentina, <coughs> ayer escuchaba a un abogado ambientalista que daba la cifra de 300 mil hectáreas de uh, desmonte por año. Mira, yo lo, los datos, eh, a mí me cuesta, me cuesta verificarlos porque los datos que es un tema que vengo siguiendo hace años y siempre te dicen un territorio similar al de Bélgica, esto que vos hiciste, a Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, eh, esto se viene hablando hace tiempo, uh -huh. eso es real. Eh, y el tema de la soja también es fundamental. Tomá en cuenta que estaban diciendo unos proyectos chinos para dragar el Paraná y permitir que terribles buques entren por el Paraná también con el objetivo de sacar soja. O sea, hay, acá hay una cuestión fundamental con la soja, ni que hablar de la transgénica y todo eso, por eso ahora algunos en Francia están diciendo hay que boicotear la soja transgénica que llega de Brasil por el desmonte. Ahora bien, para Bolsonaro, la alianza con estos sectores fue clave, y es clave para gobernar. Son sectores muy poderosos, que estaban en cierta medida enfrentados a Lula. Lula trató de congeniar con ellos, y es verdad que a través de su Secretaría de Medio Ambiente, recordemos que Marina Silva, después candidata a la presidencia en contra de Lula, fue secretaria de Medio Ambiente en Brasil, y que trataron de minimizar los daños en cierta medida. Pero es un tema, al, al plantear siempre que esto afecta el 20%, como se dice, de la biodiversidad, del oxígeno que hay en el planeta, se convierte en un tema internacional. ¿Qué hay en esos bosques? Y todo lo que uno quisiera encontrar en la vida, desde animales, plantas. Yo, yo subí en mis redes sociales un videíto que me mandó Claudio Langone, que tuvo cargos en la época de Lula, que está en el corazón de la Amazonía, en Pará, eh, unas imágenes de unos monitos saltando alrededor de unos árboles. Y sí es es para algunas personas no para todos no para vos es como el paraíso no hay cemento hay una biodiversidad impresionante una cantidad de eh, árboles y plantas que no hay en ningún otro lugar del planeta una cantidad de animales que no hay en ningún otro lugar del planeta todo esto se sabe lo que pasa que al convertirse en un tema internacional esto lleva a otro debate y acá lo está jugando Bolsonaro ahora también qué se meten ustedes que deforestaron a Alemania le dicen los noruegos o que se meten ustedes con nosotros cuando vienen haciendo cosas similares y se plantea qué es patrimonio de la humanidad y qué no. Porque esto no es nuevo el tema. Entonces te pueden llegar a plantear que los glaciares son patrimonio de la humanidad y te pueden intervenir desde Estados Unidos o de Europa, que son los países más poderosos. Ojo con esto, hay como un doble juego permanente y de hecho Bolsonaro con algunas declaraciones pareciera un nacionalista antiimperialista. Que sabemos que no es. Y también hay internas dentro del gobierno de Bolsonaro con sectores que se dan cuenta que este tipo es un troglodita y que siempre lo fue y que lo puede llevar a un desastre. Y hay que ver cómo intervienen las Fuerzas Armadas, que hoy apoyan a Bolsonaro, pero hay gente que me cuenta que hay diferencias internas también de cómo responder en estos temas. La parte internacional. Primero, cuando se habló de ese acuerdo y se lo vendió con bombos y platillos, ese acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ahí se plantearon dos problemas y dijimos eso primero, eso todavía no está firmado, está el tema de los parlamentos que lo tienen que aprobar y en segundo lugar hay varios gobiernos europeos que plantean dudas y críticas respecto de cómo Brasil está actuando en el tema del medio ambiente, por muchos motivos. En particular, Noruega y Alemania, que han aportado fondos justamente para evitar la deforestación en un fondo especial que existe para ese tema. De hecho, eh, Bolsonaro, fiel a su estilo, los atacó. A los noruegos les dijo, usen la grana, como dicen ellos el dinero, usen la grana para reforestar Alemania. O sea, los verdugueos, que es lo que está haciendo efectivamente... A los alemanes. A los ¿no? noruegos. Ah. En vez de meterse con nosotros... ¿Por qué no usan el dinero que supuestamente ustedes ponen en Brasil para evitar la deforestación para reforestar Alemania? Porque en Alemania también han quemado árboles. Por eso juega con el discurso nacionalista que casi parecier, parecería, entre comillas, antiimperialista, que dice que hay una Europa colonial que hoy quiere manejar lo que pasa en Brasil, pero sabemos quién es Bolsonaro. Esto en Europa pega y mucho, también por motivos políticos. Porque hay que recordar que tanto los gobiernos de Francia como de Alemania tienen a nivel interno una disputa política muy fuerte con las extremas derechas, que quieren asaltar el poder. Y las extremas derechas en Europa y en Francia tienen vínculo con Bolsonaro. A ver, eso de que todo tiene que ver con todo. Uh -huh. ¿Recuerdan cuántas veces mencionamos de un, un tipo que estaba con... Trump, un asesor que después se fue, pero que sigue trabajando, que se llama Steve Bannon que recorre el mundo para buscar la convergencia entre fuerzas de extrema derecha y armar una internacional de extrema derecha. Y que se a... mueve como un publicista fenomenal. Exactamente. Ahí está Bolsonaro, ahí está la extrema derecha mm. italiana, la extrema derecha francesa, la extrema derecha alemana. Para los gobiernos de Alemania y Francia, Jair Bolsonaro es una amenaza, entre otras cosas, porque tiene esos vínculos. Y se distancian. No los hace más progresistas ni a Macron. Ni a Merkel. Lo que tienen es que ven cómo este, este troglodita, quien te definen como un troglodita, tiene vínculos con la, con la extrema derecha. Entonces buscan distanciarse. Por eso, desde un primer momento, plantearon el tema del medio ambiente en Brasil. Y de hecho, el enfrentamiento que ahora te encontrás entre Francia y Brasil tiene que ver con esto. Y ayer el presidente de Francia dijo abiertamente: Me mintió, me mintió en la cumbre del G-20. Me dijo que se preocupaban. En Osa, cuando estuvimos en Osaka, por el tema del medio ambiente, y resulta que esto no es así. Y, a, y otro G que es el 7, que son los 7 países más industrializados del planeta... Que este empezó, fin de semana se reúne en Biarritz en, Biarritz, Biarritz, en el sur de Francia, en la frontera con eh, el Reino de España. ¿Va a tener el tema como central? Lo dijo, a raíz de este enfrentamiento con Brasil, y de lo que está pasando, dijo, el, le, lo tuiteó el jueves, el tema principal de la agenda... Va a ser el tema de lo que está pasando en la Amazonía uh, o Amazonia. Escúchame, algo que charlábamos con Valeria fuera de micrófono, no para desarrollar, pero así como para disparar o para usar de disparador. Uh, ¿Cuál es verdaderamente el grado de conciencia planetario en torno de esto respecto de las clases dirigentes, incluyendo al progresismo? Mm, a no. ver, lo que charlábamos fuera de micrófono es, lo decirlo vale. No, primero pregunto si, no si hay buenos y después si hay, si hay, si hay, si hay buenos buen. en esta parte. Claro, Quiero decir, ¿Y en este tema ¿hay los buenos? Si, claro, primero okay. eso, porque okay. digo parece que Macron se está ubicando en un lugar y yo, a mí me, yo desconfío si Merkel y Macron. Todo decir los buenos por fuera de ciertas organizaciones. No, digo, no, no, estoy hablando de los, de los dirigentes y quienes están al frente de, de, de gobiernos, en cargos okay. ejecutivos, eso por un lado. Si hay los buenos. Los, si habría en este caso los buenos o en, en maneras de reaccionar, por ejemplo. Y la otra es si nos hacemos cargo de las demandas también económicas, porque esto está pasando por la demanda de China de la soja, y si esto también involucra a los gobiernos progresistas. Bueno, por eso dijimos del desmonte en la Argentina, en Paraguay, en, en Brasil, respecto al tema de, de la soja, está claro. Vale, pero vamos por parte Respecto de la Son primera, cosa aunque sea, para, ¿hay los buenos? Yo no, no, no definiría buenos y malos. Eh, ¿Hay una mayor conciencia en el mundo occidental de los problemas del medio ambiente? Sí. ¿El capitalismo de casino, el capitalismo financiero es voraz y arrasa con todo? Sí. ¿Hay otro capitalismo? ¿Alguien dirá que a lo largo de los siglos también arrasó con todo? Sí. Yo recuerdo eh, debates que se dieron a raíz del trabajo de Samuel Huntington a comienzo de la década del mm. 90 sobre el choque de civilizaciones. Algunos trabajos escritos principalmente en Japón y en la India, donde criticaban a Huntington y el modo de vida del capitalismo de rapaz, donde dicen no pueden pensar de acá 500 años. O sea, la voracidad es tal que están dispuestos a destruir absolutamente todo. Es la, la imagen tal vez más clara, es el, el tweet de Trump con esa torre de oro en Groenlandia, cuando él dice quiero comprar Groenlandia y jode a los daneses y les dice, nah, pero yo no les voy a conseguir una torre de oro. En el medio de un, de un, de un parque o de un, de un bosque. Lo que, lo que está reflejando es, es exactamente esto, porque sí, te los construyen. Eh, Cerra Amazonia. Sí, en primer lugar, eh, yo te decía recién que esto tenía un costado internacional muy importante y la falta agregaría la falta de una sur. Eh, por su ausencia yo creo que es lo, una de las cosas que más se, eh, más llamó la atención. Vos fíjate que Podemos utilizar incluso la metáfora de que el árbol tapó el bosque. El árbol es Venezuela. El objetivo era sacar a Venezuela de una sur. Lo lograron. El objetivo era destruir un organismo region, de integración regional. Prácticamente lo lograron. Crearon algo nuevo, que no existe, que se llama Prosur, sin Venezuela. Y no hay posibilidad de intervenir a nivel regional porque razón, el organismo el regional el no existe. Prosur, no existe. ¿La no existe. Totalmente. Ahora, estamos hablando de algo que afecta a 8 de los 12 países y no puede haber una respuesta en común porque destruyeron el organismo regional. Esto es increíble, por eso digo el árbol que tapó el bosque, porque el objetivo era sacar a Venezuela. Y claro, no les interesa la integración regional. A las derechas, siempre lo dijimos, no es nuevo, no les interesa la integración regional. Entonces, había la UNASUR, estaba construyendo desde un Consejo de Defensa. Eh, suramericano, trabajaba en temas de salud, trabajaba en temas de medio ambiente, el proyecto de Banco del Sur. Muchos fracasaron por diversos motivos, o andaban ahí eh, a, cu eh, a cuestas o algunos a cuentagotas, eh, funcionando ma más mal que bien, pero estaba y podía tener una respuesta. Hoy no, porque no existe. Entonces cada país se corta por separado y vos fíjate que hasta el jueves a la noche, mientras todo el mundo hablaba de la Amazonía, ni el presidente Macri, ni la Cancillería Argentina, ni el Canciller Argentino, ni el, la Secretaría de Medio Ambiente, ni el secretario el de Medio Ambiente Ber Bergman, Bergman, no habían dicho ni una palabra. Entrabas a la página de la Secretaría de Medio Ambiente y había trámites para importar aire acondicionado.